las vías ahí de la salida. Como nos vemos, hemos llegado con 10 minutos de tiempo a la salida. ¿Listo todo? Casi listo todo, ya todo, ya le faltan 4 minutos y a arrancar la pista y a subir a los picos. Muy bien. Bueno, a ver, aquí tenemos un corredor de la tierra, Luis Emilio, ¿cómo lo llevas? Muy bien, hombre, nos vamos a encontrar después de estar en Italia en el Mundial. Sí, señor. Una nota con los chicos. Bueno, ahora ya corremos cerca de casa, ahora bien, ¿no? Ahora a metros de mi casa, así que esperamos hacer un buen papel. Muy bien. Silvia Rampazzo, de la Italia, benvenuti. Gracias. ¿Todo listo? ¿Preparada? Preparada a disfrutar. Sí, primera visita al K42. Sí. Bueno, pues invoca el lupo. Gracias, lupo, gracias. Amber Philippe, long way over here. Yes. How are you feeling today? Good, I'm excited to run, so looking forward to it. Long stretches over snow, feel like running at home or not? Well, I spend most of my time in Chile, so okay. I run a bit in the snow there. So. Okay, well, good luck to all you. Au, pasa ahí, tranquilo. Vamos ahí, papá. Venga, que esto es muy largo, tranqui, tío. Buenos días, estamos en el K42 con dos animadoras de lujo. Es Elizabeth, oro, Ruth, plata, ayer en el K15. Bueno, ¿qué tal el día después, Elizabeth? Bien, bien, todavía con las piernas que nos están aguantando, apoyando a nuestro equipo. Bueno, todo bien. Bueno, Elizabeth llegó muy entera. Ruth, tú llegaste con una ampolla importante y sufriste mucho. Sí. ¿Ves cómo fue el final? Fue duro porque ya le estaba sangrando y ya no podía más aumentar. Entonces, pero bien, con el resultado muy feliz y alegre. Bueno, señoras, ¿qué tiene el Perú? Que además de ustedes hacer doblete en las damas, los hombres también hicieron oro plata. ¿Lo esperaban antes o fue una alegría, una sorpresa para el equipo? Una sorpresa para el equipo. Primera vez que estamos también acá compitiendo. En el trail, porque yo soy una competidora de pista, primera vez, una experiencia única. Muy bien. Pues señores, enhorabuena y vamos a ver. Cuatro minutos más adelante de ti. Cuatro minutos más adelante de ti. Fuerza, 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 vamos. ¡Venga, ya, güey! ¡Ahí está!
Vamos, Samuel, tranquilo. Vamos, vamos, Samuel, sí, sí. ¿Qué kilómetro es esto? Esto ya es más de mitad de carrera, ¿verdad? 20, sí, 20 y algo, 25. Bravo, recto, debajo mío. ¿Ves las banderas? Bravo, Francisco, fuerza. Días, estamos en la meta del K42 con la prima Donna y el primo Momo, campeona, campeones del K42, Francisco Pino y Silvia Rampazzo. Francisco, ¿cómo te sientes? Muy feliz, gracias, muy bien. Muy feliz. ¿Esperabas esta victoria con los rivales que tenías hoy? No, para nada, así que estoy muy contento. Bueno, Silvia, ¿cómo va? Muy bien, soy muy contenta, yo también. Sí, te vi emocionada arriba en el podio, ¿verdad? Sí. Ha sido una carrera muy bonita con la nieve y los bosques. Hermosa, hermosa. Sí. Y los españoles, sabréis que tuvo un día de excepción en la bajada. ¿Con quién hiciste toda la bajada? ¿Quién fue el corredor que te acompañó en la bajada? Ah, un corredor especial. Sí. Said Ait Malek, sí, señor. Un honor, magnífico. Muy bien, bueno, enhorabuena, señores, un placer.